primero quería destacar, disculpen que seamos porfiados cada vez que hablamos de algún proyecto que afecta a la pesca, que hagamos referencia a dos asuntos. El primero es lo que ocurrió en la tramitación de la Ley General de Pesca, y eso es obvio, y es porque el hombre del maletín fue uno de los protagonistas. Pero lo otro es porque consideramos que todos estos proyectos que modifican la Ley General de Pesca nos abren una oportunidad, y es una oportunidad de hacernos cargo de los asuntos que no legislaba, los cuales no se legisló. Pareciera que fuéramos muy críticos, pero hemos sido bien concretos en decir que nosotros creemos que una Ley General de Pesca tiene que responder cuatro preguntas, que es qué se pesca, cómo se pesca, cuánto se pesca y para qué se pesca. El qué se pesca en este caso es para la jibia. El cómo se pesca es porque algunos lo hacen con arrastre y otros lo hacen con la potera, que es un instrumento altamente selectivo. El cuánto se pesca, porque se delimita, hay un criterio científico que define una cuota de extracción. Y el para qué se pesca, porque nosotros creemos que hay diferencias entre una pesca que va orientada a hacer harina o una pesca que va orientada a alimentar a la familia que habita nuestro país. Y estas cuatro preguntas nosotros hemos buscado qué proyectos pueden ir enmendando y hacerse cargo de las falencias de esta legislación, de la ansiedad de un grupo de siete familias de tramitar rápido para poder adquirir determinados derechos. Yo creo que parte importante pasa por reconocer que como sociedad nos deberíamos sentir orgullosos también de la lucha que está brindando hoy la pesca artesanal, porque este proyecto no les entrega a ellos mayor cuota de extracción. Este proyecto no es un subsidio para la pesca artesanal. Este proyecto lo único que busca es resguardar la sustentabilidad de los ecosistemas marinos, y los principales defensores han sido la pesca artesanal, porque toman conciencia, porque conocen el funcionamiento de la pesca y lo que significa habitar el mar, y saben que hay un agotamiento de los recursos. Y lo dice el mismo subsecretaría de Pesca, un informe del año pasado: la merluza de cola en la quinta región, agotado. El bacalao a profundidad, agotado. Y así pudiese anunciar una serie de pesquerías completamente agotadas. Entonces el subsecretario de Pesca, que es abogado, que eso no tiene nada de malo, por cierto, pero el tema es que desconoce de temas de pesca, y tampoco, eso es para juzgarlo, pero el tema es que tampoco ha querido aprender, porque hay un comunicado de los trabajadores de la subsecretaría en donde argumentan hace más de un mes que no se ha juntado, que no ha escuchado a los expertos de la subsecretaría. Entonces ellos ven con un poco de impotencia cómo se dedican, cómo estudiaron, cómo trabajan en el área pesquera, y lamentablemente las autoridades que toman las decisiones no lo reciben. Y lamentablemente no está acá. Y no está acá, pero sí está en el diario de hoy, está en el Mercurio de Valparaíso. Entonces, valida más un periódico que estos espacios democráticos. Y el daño no me lo hace a mí, el daño no se lo hace a la Comisión de Pesca, el daño se lo hace a nuestra democracia, al ausentarse de estos debates y al preferir justamente la prensa y el miedo a decir que esto no va a avanzar. Los vicios de constitucionalidad se plantean acá, yo creo. Y también lamento que los diputados que han planteado esa visión también se encuentran ausentes en esta sala. Entonces, cuando no nos conviene el debate democrático, o nos atrincheramos o participamos. Y hay algunos que saben, ahí saludo, qué bueno que vamos sumando. Hoy justamente tenemos una oportunidad, de comenzar a enmendar una legislación injusta, una legislación que agota nuestros recursos. Y yo creo que también es importante reconocer que en las discusiones que se van a venir ahora en adelante, tenemos que estar disponibles para poder escuchar y recibir cada vez más en este Parlamento a quienes son los protagonistas, a las comunidades, a las personas que se dedican. Y esto lo digo porque muchos trabajadores de la industria nos han planteado sus preocupaciones. Y yo les pido a los trabajadores que vean que no son la pesca artesanal su enemigo, que no son los diputados y las diputadas de este espacio que quieren resguardar los ecosistemas marinos sus enemigos, su adversario. Si en Perú, si Japón, si Corea, si México no utilizan el arrastre. Que veamos, sepamos identificar cuándo el jefe, cuándo el dueño de la embarcación, cuándo el accionista detrás de la industria busca la mayor rentabilidad, el menor costo posible. Y eso significa
pan para hoy, pero hambre para mañana. Así que celebramos justamente y valoro profundamente cada uno de los votos que no son de izquierda, que no son de centro, que son oficialistas de derecha apoyando este proyecto, porque creo que han sentido el deber de estar en este espacio, que es representar las mayorías postergadas de nuestro país y también los intereses supremos. Porque recordemos, una ley de pesca corrupta es un atentado a nuestra soberanía, a la capacidad de entre chilenas y chilenos decidir cómo administramos nuestros recursos y cómo los repartimos equitativamente. Muchas gracias, he dicho, presidente.